Ahorrar espacio y tiempo en mochilas y botiquines de emergencia son dos de las grandes ventajas de este dispositivo. Acompáñame en esta review del resucitador manual más compacto del mercado. Hoy en Prehospital TV, el micro BVM. El micro BVM es un resucitador manual, comúnmente conocido como AMBU, cuya particularidad es que ahorra hasta un 75% de espacio comparado con el resto de dispositivos. Su bajo peso de tan solo 450 gramos y su capa protectora lo hacen ideal no solo para el uso de equipos sanitarios, es ideal para equipos policiales, de seguridad, militares, equipos de rescate, bomberos, helicópteros sanitarios, cualquier tipo de botiquín, instructores para la docencia, formadores, incluso para llevarlo como uso personal. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Os voy a contar que la carcasa que tiene, según el fabricante, aguanta hasta 5 años en ambientes durísimos. Y el AMBU, o el dispositivo de ventilación manual, trabaja sin problemas entre unas temperaturas de menos 18 grados y hasta 50 grados centígrados. Este dispositivo contiene una máscara transparente de adulto, un balón de silicona bastante resistente con una capacidad de entre 400 y 600 centímetros cúbicos, una conexión estándar para una válvula PEEP y una conexión universal que puede ir a una mascarilla, a un tubo endotraqueal, a un dispositivo supraglótico, a filtros o incluso a alargaderas. La bolsa de reservorio tiene una capacidad de 2.600 mililitros, con una conexión y su alargadera correspondiente para oxígeno suplementario. Otra de las ventajas de este dispositivo es el tubo extensor, que va desde 23 centímetros plegado hasta 75 centímetros en toda su extensión, lo que cambia las reglas del juego a nuestro favor. Ahora vamos a ver qué ventajas tiene. La primera ventaja es que vamos a ganar en espacio y en comodidad. Si tenemos un paciente que tiene que ser ventilado, está intubado y tenemos que hacer una evacuación por un sitio, hay que bajar una escalera, un pasillo, un lugar estrecho, ya sabéis que habrá un compañero en la cabeza y otro en los pies. Si el sitio es muy estrecho, no vamos a poder estar ventilando al paciente porque vamos a molestar al resto de compañeros. El extensor nos permite ventilar desde detrás o incluso desde adelante de la camilla sin molestar al resto. En cuanto a la seguridad, este dispositivo de alargadera permite que la presión, la manipulación y los movimientos directamente sobre el tubo endotraqueal disminuyan, evitando así tirones o accidentes que puedan extubar al paciente. Lo ideal sería poder ventilar al paciente sentado. Primero por seguridad, ya que nos permite usar el cinturón de seguridad. Y segundo, porque ir sentado nos ofrece mayor comodidad. Por último, el aire que ventilamos no se queda en el extensor ni tampoco regresa al dispositivo, sino que entra directamente a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso, evitando así el espacio muerto en el circuito de ventilación. Y por último, vamos a enseñaros cómo se pliega el dispositivo. Primero, doblaremos la bolsa reservorio y luego, a la altura justo de la mitad, pondremos los deditos así y lo metemos hacia adentro y esta parte hacia arriba. ¿Veis? Como referencia, la marca se queda aquí. Y esta parte de aquí, de la válvula PEEP, la bajamos. Y luego ponemos la mascarilla al revés. El alargadera va en la base, lo ponemos encima y ya simplemente tendremos que enroscarlo. Y ya lo tenemos. Hasta aquí la review sobre este dispositivo. Espero que os haya gustado, que os sea de utilidad. Ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Gracias.